impuestos, abajo los impuestos. ¿Cuándo van a pensar en los niños? ¿Se han hecho más idiotas o más gritones? Más idiotas, señor. Este asunto requiere liderazgo de verdad. Con referencia a los especuladores, el gobierno está decidido a hacer cumplir los precios, aunque tenga que colgarlos a todos. Quisiera Dios que las circunstancias no me lleven a tener que esperar las penas más terribles. Esto se va a poner feo. Año 1750 a.C. El sexto rey de Babilonia, el rey Hammurabi, buscando un método de impartir justicia retributiva, crea el famoso Código Hammurabi, un conjunto de leyes basadas en la ley del talión. Ya saben cuál, el famoso ojo por ojo, diente por diente, ese que es muy difícil de aplicar con Scioli. Bueno, ese. Muchos castigos de estas leyes terminaban en pena de muerte, y entre tantas leyes que había, la que seguro les va a sonar conocida era la Ley de Control de Precios. Eso es lo más estúpido que he oído. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. En el Código Hammurabi ya se tiene registro de controles de precios. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Bueno, pues como los controles de precios contemplan los precios, pero no los costos, estos a los productores les aumentó. Y ellos no pueden aumentar los precios porque le cortan la bochex. Y al ver que la ganancia era muy mínima, prefirieron no tomar el riesgo y no producir más. Por lo cual se produjo el resultado más común del control de precios, que es la escasez. Y a su vez, los pocos valientes que podían vender en negro en mercados ocultos lo hacían a precios carísimos por el riesgo que implicaba, por lo cual se producía la famosa inflación. O sea, no se había visto tal fracaso desde que Ramsés persiguió a los judíos por el desierto. Este es el primer registro histórico del fracaso que es el control de precios. Y digo el primero porque, como nosotros sabemos, el ser humano es el único animal que se tropieza con una piedra, se da media vuelta, la patea y se termina lastimando el pie. Alrededor del 500 a.C., durante el siglo de oro de Atenas, la ciudad se había vuelto muy popular, estaba explotada de gente. Por lo cual, al ser una ciudad rural limitada, la cantidad de alimentos escaseaba. Esto aumentaba la demanda. Y al tener poca oferta, el resultado lógico era que aumenten los precios. Mucho hambre, muchas bocas que alimentar y muy poca comida. Como cuando le caes de sorpresa a tu vieja en el almuerzo con los pibes después de haber jugado un picadito. ¿Qué se le ocurrió al gobierno de Pericles para poder contener la situación? A ver si les suena. El gobierno ateniense creó un ejército de inspectores para controlar el precio del grano de los productores, a ver si estos eran justos. Me imagino a los inspectores atenienses con una lanza y unas pecheras azules hermosas. Nuevamente la medida fue un fracaso, a tal punto que hasta le dieron pena de muerte a los inspectores por no haber podido cumplir su objetivo. Así que tenga cuidado la cámpora. En el año 1584, en Bélgica, los españoles sitiaron la ciudad de Amberes. Esto generó una escasez de cierto producto, por lo cual empezó a aumentar los precios. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Pues decidió solucionar el asunto. Se puso los pantalones y aplicó una novedosísima medida. Precios máximos. A que seguro también les suena. Es una copia, una burda copia. El resultado fue doblemente negativo. Por un lado, como los productos estaban baratos artificialmente, la gente se abalanzó sobre ellos y terminó acelerando la escasez. Y por el otro, la gran mayoría de los productores que no vivían en la ciudad, al ver que los productos estaban bajos, porque sí, decidieron directamente dejar de invertir en la ciudad, por lo cual ya no había ninguna manera de conseguir los productos. Básicamente porque era como darle a Chano el trabajo de ballet parking. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata como te mueves por todas partes.
Entonces, si en 4.000 años de controles de precios siempre terminaron en fracaso, ¿alguien me puede explicar por qué hoy por hoy en la Argentina seguimos proponiendo lo mismo? Si además se dedica y entiende que, no, que esto no es Estados Unidos y que hay que fijarse bien en los precios para que no se abusen, yo tengo mucha confianza de que vamos a, que en 6-7 meses vamos a ver buenos números. Y la perra seguía y seguía. ¿Qué buscamos acá? Buscamos alinear expectativas por parte de quienes influyen en la determinación de los precios para que todo vaya en la línea de lo que establece el presupuesto. Y que la gente me entienda que cuando estoy hablando de estas cosas, no estoy contra el campo, estoy a favor de la mesa de los argentinos. Estoy a favor de garantizar a los argentinos que tengan la comida que siempre necesitan a precios razonables. Y seguía. Tienen que hacerlo, porque si no, me obligan a resolver el problema, porque ellos saben que este problema existe. Y saben que usted tiene herramientas también para resolverlo. Y como saben que el problema existe, no pueden hacerse los desentendidos. No es un problema que yo estoy creando, pero si no lo podemos resolver dialogando, a mí la gente me dio el poder para resolverlo. Here we go again. Y no es un error en el que Argentina no haya incurrido nunca. En 1973, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, su ministro de Economía, José Helvar, propone el plan económico Inflación Cero, el cual consistía en un acuerdo con los productores basado en el poder de presión del gobierno para establecer una estructura de precios justa. O sea, aumenta y te cago a palos. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Y como no podés bajo amenaza controlar absolutamente todos los precios de la economía, termina pasando lo mismo que pasó en Babilonia. Se te generan mercados negros, desincentivás la producción y los precios terminan subiendo más todavía. Pero creo que el último gran dirigente empresario que tuvo el país fue José Bregelbar. Y seguía. ¿Cómo creen que terminó la historia un par de años después? Ay, creo que le habla a usted. En 1985, Raúl Alfonsín ingresa al gobierno con el famoso Plan Austral, el cual, además del cambio monetario, trae un feroz congelamiento de precios. ¿Puede ser que nadie leyó un libro de historia antes de legislar la puta madre? Fracaso rotundo. Este es un poquito más difícil de entender. En 1989, durante la presidencia de Carlos, se logró, como ya vimos en otros videos, aplicar la convertibilidad, en la cual se estipulaba que el precio del dólar y el precio del peso se lograba igualar en 1-1, lo cual dio cierta estabilidad un tiempo en la Argentina. Pero como el precio del dólar es un precio más dentro de nuestro mercado y no se bajó el déficit fiscal a lo largo de los años, sino que se fue aumentando, terminó colisionando como terminan colisionando todos los controles de precios. Como un autito chocador, por más que manejes bien, tarde o temprano va a chocar. Ya después de eso, en los 12 años de kirchnerismo, se aplicaron todas las restricciones que se podían aplicar. Congelamiento de tarifas, regulación de aranceles de prepagas y escuelas privadas, cepo cambiario, control de importaciones y la aplicación del famoso plan Precios Cuidados. Toda una oda a la intervención estatal. Te están cagando, tenés que darte cuenta. Y antes que me vengan con el pero ¿y el felino? Acá no se salva a nadie, porque durante la gestión de Cambiemos no solo se continuó con el plan de precios cuidados, sino que también se salió con el proyecto de ley de góndolas. Y cuando la cosa se puso peluda al final del mandato del gato, se volvieron a aplicar los controles de precios y en el último tramo se volvió con el cepo al dólar. Ay, nadie hace nada, señor. Nadie hace nada. ¿Dónde está la reta de Macri y de Scioli? ¿Dónde está la reta de Macri y de Scioli? Lo quiero acá lo quiero. El cepo al dólar, el Banco Central.
central del INDE del Tata Martino. Y antes de que todos los precios se vuelvan a ir a la verga, y si les gusta mi contenido, no se olviden que pueden pasar por acá, por mi web acá abajo, y hacerme un aporte bien piola. Y si alguno de ustedes paga una suscripción mensual, va a tener acceso a un montón de descuentos recopados y un montón de productores recopados que les va a dar a todos aquellos que se copen con una buena suscripción mensual sus productos con grandes descuentos. ¡Cópense! Ya que está comprobadísimo que el control de precios no sirve para combatir la inflación y el aumento indiscriminado de los precios, ¿qué podemos hacer para combatirla? Bueno, en este video vamos a hablar acerca de los controles de precios. ¿Cómo se determinan los precios? Mediante el juego de la oferta y la demanda. Ahora, ¿qué sucede cuando el Estado interviene en este juego pensando que la inflación tiene algo que ver con el costo? Lo que el empresario gana es, por supuesto, la diferencia del precio menos los costos a los que se enfrenta. Cuando el Estado entiende que la inflación, que es el aumento sostenido del nivel general de los precios, está relacionado con los costos y quiere atacar a estos, lo que está atacando en realidad es al empresario, al productor. Y generalmente los más afectados son los pequeños oferentes, los pequeños productores. La inflación es un fenómeno pura y exclusivamente monetario. Está relacionado con la emisión monetaria. No, la inflación no es multicausal ni tiene que ver con los costos. Lo único que vamos a lograr es desabastecimiento, racionamiento y mercado negro. Con lo cual, la única manera de atacar la inflación es atacando la verdadera causa, que es la cuestión monetaria, es la emisión. ¿Y cómo se reduce la emisión? Hay que reducir primero el gasto público y hacerlo más eficiente. Si seguimos por el camino de más controles, lo único que vamos a lograr es disminuir la oferta de estos productos y, repito e insisto, sobre todo en los pequeños productores, y de este modo van a seguir aumentando los precios. Lejos estamos de ver realmente el problema en el que estamos inmersos. Increíble. Hay que decirle basta a las viejas recetas y exigirle a los políticos que se dejen de zarasaciar y empiecen a aplicar nuevas soluciones para así por fin tener resultados diferentes. Muchísimas gracias a todos los que hacen sus aportes y suscripciones al canal. Es gracias a ustedes que yo puedo seguir haciendo esto.